Hola, hola. Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a la conferencia de prensa de nuestro director de fútbol profesional, Bruno Marioni, quien resolverá sus dudas sobre la coyuntura actual. Iniciaremos con unas palabras de Bruno. Bruno, adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Un poco el motivo de esta conferencia es para expresarle a nuestros hinchas, contarles a nuestros hinchas, actualizarlos sobre el presente. Por supuesto, a través de ustedes, muchas gracias por venir. Necesitamos comenzar haciendo una cronología del comienzo de este nuevo proyecto que encabezo a partir de fines de noviembre, en el cual veíamos y consideramos que era muy importante una reestructuración del plantel, del comando técnico, y comenzando por el comando técnico, se buscó un entrenador que tuviera la ideología que nuestro equipo necesita, que el hincha de Alianza necesita, un equipo con una clara idea de juego, con una idea ofensiva, con una idea de ataque, con una intensidad. Y a partir de ahí creemos y confiamos que la elección de Alejandro Restrepo es la mejor elección para este momento de crecimiento del club. Estamos contentos del trabajo que está haciendo y sobre todo que es un entrenador que tiene una metodología muy clara en la cual creo yo que el equipo está reflejando su idea semana tras semana. Y por supuesto, vemos a nuestros hinchas identificados. Al fin de cuentas, somos el equipo del pueblo y nos debemos a ellos. Y creo que la afición, la hinchada, se siente identificada en cada partido. A partir de eso, nosotros tenemos que componer un equipo que tuviera las cualidades necesarias para el equipo refleje la metodología que necesitamos y el estilo que necesitamos mostrar. A partir de ahí se hizo una selección de futbolistas con un perfil determinado, desde lo físico, desde lo psicológico y desde lo disciplinario. Nosotros estamos muy satisfechos con el plantel que hemos conformado y creemos que el año será un año exitoso. Hace unos días recibí un poco con el movimiento de algunas situaciones que se fueron dando, como la lesión de Jordi Vilches, como la lesión de Ricardo Lagos. Se nos ha presentado una situación que no nos espera porque nunca esperás lesiones, pero bueno, esto es dinámico y teníamos que tomar decisiones. A partir de eso, se comunicó conmigo Carlos Zambrano para tener una charla conmigo, a la cual accedí. Nos juntamos hace unos días, charlamos bastante, él me expresó su deseo, sus ganas de reincorporarse, viendo la situación que estábamos atravesando. Fue muy importante esta charla porque en esa charla Carlos expresó su deseo de volver a componer parte de la plantilla. Yo le conté un poco cómo está el club hoy, cómo es el proyecto del club hoy, de la forma que hoy se está trabajando, la disciplina que hay todos los días, la intensidad con la que se trabaja, el compromiso que tiene cada uno de los componentes de la plantilla, no solamente los futbolistas, sino desde el comando técnico, desde los auxiliares, los utileros. Hoy Alianza tiene un camino, tiene un rumbo. Y no se va a desviar hacia ningún lado. Carlos entendió esa situación, me expresó su compromiso, su entendimiento,
se mostró muy contento de la actualidad que hoy tiene el club, de la exigencia con la que hoy se trabaja y está comprometido a integrarse al club y a trabajar de la forma que hoy está trabajando el club. Por supuesto, esto es algo que yo debía conversar con el comando técnico, con Alejandro, debía conversar con la directiva y a partir de esas conversaciones decidimos reincorporarlo a partir del lunes al primer equipo. Así que es algo que nos pone muy contentos, sabemos la calidad que tiene Carlos y sabemos también que él está comprometido a trabajar de la mejor forma para ayudar al equipo y estar a disposición para cuando Alejandro decida darle minutos o ponerlo a jugar. Bien. Otra de las cosas importantes que es algo que nos ha venido aquejando en estos últimos días. Nosotros tenemos la obligación de exigir a las autoridades correspondientes que sean rigurosas en las sanciones que tienen hacia los futbolistas que agreden dentro de la cancha. Y no quiero puntualizar en nuestros futbolistas, podría puntualizar en Serna, podría puntualizar en Waterman, podría puntualizar en Ricky Lagos, que a partir de una patada está lesionado por un tiempo importante. Pero quiero ponerme atrás del fútbol peruano. Yo entiendo que hay que jugar con intensidad, es parte del fútbol y creo que todos los equipos deben jugar con intensidad. Pero sí esperamos que las autoridades sean rigurosas en las sanciones a los futbolistas que juegan más allá del límite. Hoy estamos aquejados y teniendo problemas porque creo que no se está siendo riguroso en esas sanciones y seguramente habrá muchos lesionados si no son rigurosas las autoridades respecto de estas faltas importantes que se han dado en estos últimos tiempos. Bien. Otro tema importante, Pablo Sabag. Pablo hace unas semanas regresó de la Copa de Asia de jugar con su selección siria, habiendo recibido en su último partido una patada en su pie, en su tobillo, lo cual lo impidió de continuar. Se hizo un estudio con un especialista en Miami de tobillo. El doctor recomendó, junto con Alejandro Ortega, que es nuestro jefe de área médica, recomendó una operación para explorar ese tobillo. Y bueno, a partir de esa operación se vio que la lesión era un poco más grave de lo que pensábamos al principio. Se hizo su operación y bueno, va a estar en los próximos días regresando a Lima para hacer la rehabilitación con nuestra área de rehabilitación. No tenemos claridad justa del tiempo que va a llevar de rehabilitación, pero entendemos que serán aproximadamente entre 4 meses o 5 meses para que Pablo vuelva a poder estar en condiciones de jugar. También, como lo mencioné, Lagos está con problemas de su ligamento a partir de la lesión que tuvo. Va a tener probablemente 4 meses, entre 3 y 4 meses de recuperación. Tuvo una pequeña ruptura de su ligamento. Y bueno, como ustedes también saben, lo hemos hecho público, Jordi Vilches tiene una tendinopatía que a veces le molesta. Hoy lamentamos mucho tener estas situaciones, pero bueno, también entendemos que el fútbol tiene estos momentos que hay que saber afrontarlos. Otro tema importante. Estamos recibiendo información
todavía no hay confirmación, pero estamos recibiendo información de la programación de la Liga para las fechas 7 y 8 contra Cristal y contra Cienciano. Hay, en ese punto queremos dejar claro que nosotros apoyamos absolutamente a la selección peruana. Queremos que los seleccionados puedan ir y hacer el microciclo que tiene pensado el profesor Fossati, pero no estamos de acuerdo en las formas que se han puesto. Nosotros estamos yendo a un viaje que vamos a hacer al tercer día. Nosotros vamos a jugar el sábado. Domingo es un día que prácticamente no se puede trabajar. El lunes es el único día que se puede trabajar, pero es el día que fisiológicamente el cuerpo siente mucho más cansancio. El tercer día estamos viajando a Cusco y el cuarto día estamos compitiendo. Nosotros nos vemos absolutamente perjudicados respecto de otros rivales que van a jugar acá en Lima y que van a tener más posibilidad de descanso. Entonces, reitero, apoyamos la selección, apoyamos que los futbolistas vayan a la selección, apoyamos el microciclo, pero no estamos de acuerdo en las formas ni en la toma de decisiones de cómo lo hacen. Por último, el mercado de pases. Nosotros hemos trabajado mucho durante estos 3 meses que ha durado el mercado. Creemos que hemos hecho muy buenas contrataciones, creemos que tenemos un plantel competitivo. En los últimos días se sumó Cristian Neira, que es un futbolista en el cual tenemos muchas esperanzas. Se suma Carlos Zambrano el próximo lunes y estamos avanzados para contratar a Yeriel de Santis para que venga en los próximos días y terminemos la contratación. Creemos que es un mercado que ha sido bueno para nosotros y obviamente estamos con muchísima confianza respecto de tener un año lleno de éxitos. Bien, listo de mi parte y abierto a las preguntas. A continuación, comenzaremos con la ronda de preguntas. Por favor, a todos los medios presentes se les pide realizar una sola pregunta. Muchas gracias. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Kevin Pacheco, de RPP Noticias. Usted señalaba o se refería a Carlos Zambrano. En el caso puntual de Carlos Zambrano, ¿se prioriza la necesidad deportiva que tiene Alianza Lima por encima del perfil que tenga el jugador? No, es todo importante. Es todo importante. Por eso mencionaba que hubo una charla con Carlos y él está comprometido con esta institución, con una institución que él quiere tanto, y eso es lo importante. Carlos pertenece a Alianza y la verdad nos pone muy contentos de que él esté con nosotros. Profesor Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, aquí. Gerson Cuba, estamos en vivo para Radio Ovación. Consultarle justamente lo que mencionaba la conferencia pasada y esta conferencia también. Las métricas que hay para contratar, los filtros que hay para contratar, ante las adversidades que ha tenido Alianza, en esos obstáculos que ha tenido, ¿calza también con los filtros que ha tenido para tener las negociaciones avanzadas con Yeriel de Santis? Gracias. Sí, nosotros tenemos un área de scout que viene viendo a los futbolistas hace mucho tiempo. Yeriel no lo descubrimos ahora. A Yeriel lo tenemos mapeado hace un tiempo, como tenemos mapeado a muchos otros jugadores. Dependiendo, porque es nuestra responsabilidad interiorizarnos de los mercados, interiorizarnos de los costos. Y creo que Yeriel terminó por llenarnos a todos. ¿Qué tal, Bruno? Por acá, Fernanda Bopaya para Diario Depor. ¿Cuánto golpea el tema de las lesiones a la planificación inicial? En la conferencia que tú diste la primera vez, hablaste del plantel amplio, hablaste de las métricas. ¿Cuánto golpearon estas sorpresas, estas malas noticias en realidad? Y si consideras, como algunos consideran también, que el plantel es algo corto para el torneo de apertura y para la Copa Libertadores. Gracias.
Mirá, es una muy buena pregunta. Sí te afecta en la planificación diaria, te afecta. Tener que subir un chico de reserva no es lo mismo, indudablemente, que un jugador profesional con una trayectoria. Pero bueno, hemos ido pensando en todo eso y creo que tenemos un plantel bastante completo. Tenemos prácticamente por puesto, tenemos dos jugadores con buena competitividad. Y si te fijas, Alejandro ha ido variando el equipo y le va dando oportunidad. Digo, ha debutado Ángel de la Cruz. Aranda ahora va a encontrar seguramente más oportunidades de estar más cercano a jugar. Darrigo seguramente tenga más posibilidades. Bueno, indudablemente esto complica, pero también son oportunidades. Yo prefiero ver las oportunidades y no verlo de una manera negativa. Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Renato Landívar de TD Perú Deportes. Muy buenas tardes. Mi pregunta era, ¿no? Todos sabemos que Carlos Zambrano es un gran defensa, un defensa quizás de los mejores en estos últimos años, ¿no? En el fútbol peruano. Mi pregunta iba, en el caso Carlos, vuelva, digamos, a cometer una indisciplina, vuelva a fallar en lo que falló y por eso no estaba dentro de la planificación. ¿Usted se va a hacer responsable de darle una segunda oportunidad a Carlos? Esa era mi pregunta. Gracias. Mira, el grupo está muy fuerte, muy unido, muy sólido. Saben que representan a un escudo muy grande. Hay una línea muy clara, muy marcada. Y te aseguro que ninguno del plantel va a permitir que nadie se salga. Nadie se va a salir de la disciplina. Porque hay un compromiso tan grande del plantel que nadie se va a apartar de eso. Porque el que se sale se va a quedar fuera solo. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paul Pérez de ATV. Yo te quiero consultar sobre la posible llegada de Yeriel de Santis. Él tiene padre italiano, madre peruana, nacido en Venezuela. ¿Él llegaría a jugar la Liga 1 o cuánto demorarían los papeles para que logre su DNI y si inicialmente solamente podría participar en la Copa Libertadores? Es un jugador que nosotros contratamos para jugar en los dos torneos. Sí. Sus trámites están Iniciaron. con su representante, se han iniciado ya hace un tiempo y confiamos en que próximamente puede ser jugador peruano. ¿Qué tal, Bruno? Antonio Indacochea de Entre Grones. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles fueron los factores y condiciones principales que evaluaron para que Carlos Zambrano retornara al equipo? Bueno, hablábamos que había una necesidad en el plantel debido a que hubo lesiones. Y diría yo, la más importante es la comunicación de él y las ganas y el deseo de estar dentro de este plantel, de las formas en las que este plantel hoy trabaja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Percy Ramos de DirecTV. Mi pregunta va por el lado de, ¿crees que se manejó bien el tema con Carlos Zambrano? Porque en un momento tú fuiste tajante, dijiste que no iba a estar por temas deportivos. Él habló por fuera, no había una comunicación entre ambos. ¿Se manejó mal el tema, crees tú? Porque recién ahora se ha podido conocer esto. No, no creo que lo maneje muy bien. Yo dije que nadie está por encima de Alianza. Ni el ego de nadie está por encima de Alianza. Entonces, creo yo que cuando hay buenas intenciones y cuando hay las cosas claras, todo es solucionable. No, no, no le veo contradicción a nada. En el momento que dijimos que Carlos no entraba en la planificación, era lo que pasaba, era la realidad. Hoy se han dado situaciones, hay necesidades y hay una disposición para que este camino se transite juntos. Entonces, no, contradicción no es, para nada. Buenas tardes, Su León para los Renegrones. Mi consulta es si existe alguna autocrítica a la interna del club por la nueva sanción de Ángelo Campos
y si nos podría contar cómo llegó al fichaje de Yeriel Sats. Gracias. Sí, sí. Para tu primera pregunta, si hay una autocrítica, sí. Hay una autocrítica muy fuerte de toda la institución. Nosotros somos responsables, más allá de que Ángelo haya cometido la infracción, nosotros somos responsables también, porque nosotros debimos evitar esa situación. Respecto de cómo llegó Yeriel, como le comentaba a tu compañero, nosotros tenemos un área de scout que tiene mapeado a muchísimos jugadores en el mundo, puntualmente en las ligas sudamericanas. Sabíamos que Yeriel estaba con su tramitación de peruano, y eso creo que también abrió una puerta importante. Confiamos en que es un jugador que cumple con las condiciones y las características que el profe Alejandro necesitaba y el club quería. Y bueno, en ese punto estamos ahí cercanos a concretarlo. Bruno, ¿cómo estás? Segundo alcalde de la revista Azul y Blanco. Bruno, hablaste sobre el arbitraje y el VAR. Alianza ya le ha hecho saber lo mal que está trabajando, digamos, en algunos partidos contra el club. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? No, te digo, te hablaste sobre el arbitraje y el VAR. Sí. Mi pregunta es, si ya se le hizo saber a la CONAR, ¿no?, lo que está perjudicando en algunos partidos al club, al equipo. ¿Te lo digo o no te lo digo? Sí, yo me comuniqué, estuve con ellos, no para exigir ni para pedir nada. Sí exigimos que sean estrictos en este tipo de situaciones que perjudican, de una agresividad excesiva. Pero no tengo nada que decir, creo que todos somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero sí creo que hay que tener mucho más cuidado en determinadas acciones. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes por acá. Álvaro, de PET. Lo primero es si consideras que Yeriel de Santis es un jugador que en este momento sería una solución para algún problema que tiene Alianza desde lo futbolístico. Y lo segundo es, ¿qué tan importante fue para la decisión final que sea Carlos quien se comunique contigo para pedirte una reunión? Yeriel viene a completar, si terminamos por cerrar su incorporación, viene a completar el plantel. Alejandro será el que disponga sus minutos. Su rendimiento será el que diga para lo que va a estar. Nosotros lo que tenemos que mirar es si él tiene las características o vemos las condiciones para que él pueda destacar. Nosotros sí las vemos claramente, como siempre lo hacemos. Todas las contrataciones están en coordinación con el comando técnico. Entonces, sí creemos que Yeriel nos va a poder ayudar a mejorar el plantel, la calidad del plantel. Respecto de tu pregunta de Carlos, indudablemente habla muy bien de que Carlos se haya comunicado conmigo y que hayamos podido tener una charla muy, muy abierta, muy honesta y muy clara. Sí, ayudó mucho. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Siguiendo atentamente la cronología, y justo iba al tema la comunicación fue de Carlos Zambrano a usted, ¿no? Sí. No había intención de Alianza Lima de comunicarse con Carlos Zambrano para que vuelva. Si no se daba esta iniciativa de Carlos, ¿qué iba a suceder? ¿No iba a volver? Y finalmente, ¿quién tomó la decisión final para que Carlos vuelva? Todas las decisiones deportivas, el responsable soy yo. Sí, y no estoy acá para suponer, estoy acá para tomar decisiones. Respecto de tu pregunta, ¿no? Si supusiéramos que no hubiera, no. Se dio y Carlos está de vuelta con nosotros.
tal Bruno? Yair Ramírez para Inca Sports. Otro de los refuerzos que se sumó en estos últimos días es Cristian Neira. Esto lo comentaba, que tienen muchas esperanzas en ese jugador. No sé si nos pueden comentar qué vieron en él, porque él tuvo que pasar por un proceso para poder desligarse de su antiguo club. ¿Qué vieron y qué esperan de Cristian para esta temporada? Bueno, Cristian es un futbolista que tenemos mucha confianza en que pueda ser un jugador importante para el equipo. Tiene, bueno, técnicamente es un chico que es muy dotado, digamos, técnicamente. Tiene mucha dinámica, tiene muy buen uno versus uno. Es un buen asistidor. Creo que es un jugador en su puesto de los más completos que hay en el Perú. Y bueno, la evolución física y deportiva seguramente tardará o llevará un poco de tiempo, porque hace 4 meses que no compite, pero estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Por aquí, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás Soto para Pasión y Fútbol. Quería consultarte futbolísticamente sobre Yariel De Santis. Sabemos que por ahí tranquilamente ustedes, ante la lesión de Saba, podrían haber preguntado por un jugador de la Liga 1, pero han preguntado prácticamente por un jugador que está en Europa, que es peruano también, venezolano también. Quería preguntarte, ¿qué es lo que más les llamó la atención a ustedes? ¿Qué es lo que les interesó en parte de su juego para que pueda venir y ayudarlos en lo que es Liga 1 y Copa Libertadores? Dentro de los perfiles que nosotros hemos ido buscando para conformar el plantel, sabíamos que para tener un plantel competitivo, desde lo físico, internacionalmente, sobre todo que tenemos la Copa Libertadores, la conformación física es importante. Yeriel es un jugador que tiene 1,90 m, tiene una contextura física importante, pero también es un chico que tiene muy buena técnica, es un muchacho que ha desarrollado una muy buena técnica, tiene muy buena velocidad, él puede jugar como centro delantero y también lo ha hecho en algunas oportunidades como media punta, justamente porque posee muy buena técnica. Entonces creemos que tiene características importantes para ayudar al plantel deportivamente. Muchas gracias a todos por su presencia. De esta manera damos finalizada la conferencia de prensa. Muchas gracias.